Los últimos dos domingos he estado compartiendo acerca de la parábola del hijo pródigo. For the past two Sundays, I've been sharing about the parable of the prodigal son. Lucas capítulo 15. Luke chapter 15. Y he llamado estas tres enseñanzas, esta serie. And I've called this three series, these three teachings. El corazón de un padre. The heart of a father. El corazón del Padre, de un Padre, nuestro Padre que está en el cielo. The heart of a Father, our Father in heaven. Así que hoy día vamos a continuar. So today we're going to continue. Y cerrar esta pequeña serie. And we're going to close this small series. Y si tienes tu Biblia. And if you have your Bible. Vamos directamente a la palabra. Let's go straight to the Word of God. Voy a leer varios versículos. I'm going to read a few verses. En la pantalla va a salir en inglés. You're going to see them in English in the screens. Y yo voy a leerlo en español. And I'm going to read it in Spanish. Okay, es la misma historia. It's the same story. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Chapter 15, Book of Luke. Vamos a leer del 22. We're going to read from 22 hasta el 29 por ahora. To verse 29 for now. Dice la palabra. And the word of God says. Pero el perdón, es desde el 21. Es desde el 21. I'm sorry, starting verse 21. El joven le dijo a su papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a la fiesta. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte. Jamás he desobedecido tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Hasta ahí voy a leer. I'm going to read that far. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I want to thank you for your word. Y te pido en el nombre de Jesús. And I ask you in the name of Jesus. Que nos hables el día de hoy. That you speak to us today. Amén. Amén. Familia, estoy emocionado por esta parte de la historia. Family, I'm excited about this part of the story. ¿Cuántos aquí son hermanos mayores? How many of you are older siblings? Y tienen varios hermanos. And have many siblings. ¿Cuántos de aquí son los últimos hermanos? How many here are the last ones? Okay, okay. ¿Y cuántos aquí somos los del medio? And how many of us are the middle ones? Oh, acá me van a entender un poquito entonces. Oh, you're gonna understand me then. Hay mucho, a mí me gusta leer un poco de psicología y de estas estadísticas. I like reading about statistics and psychology. Y realmente hay mucho debate y estudio acerca de las posiciones de los hermanos. And there's a lot of debate and studies about the positions of the siblings. El hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor. The older, middle, and the younger one. Te digo de tres porque nosotros somos tres, yo y mis dos hermanos. I mentioned three because me, my family, it's three of us. Pero definitivamente te puedo decir algo. But I can tell you one thing for sure. El hijo mayor. The oldest one. Para muchos. For many. No sé en tu caso, en el caso mío sí. I don't know your case, but in mine. El hijo mayor siempre es el experimento. The oldest one is the experiment. Yo también tengo cuatro hijos. I also have four kids. Y te puedo decir que el hijo mayor siempre es el experimento. And the older one is always the experiment. El hijo mayor por lo general también es el que más cuidado tenemos. The oldest one is also the one we take care of the most. No sé si se identifican un poco. I don't know if you identify yourself también with it. También se dice que el hijo menor, el último. It is also said that the younger one es el más consentido. It's the one that we por lo general. One. Generally, en los humanos como yo. In humans no sé like me. En tu caso, pero en lo normal, el menor es el consentido. But the youngest one is always a more baby. El baby, yeah, ¿no? Sure. Y la mayoría de posiciones dice que el hermano del medio. And most people say that the middle child es el problemático. Is a problem one, the problematic one. En mi caso, calzó exactamente así. In my case, it was perfect. Mi
Mi hermano mayor, my oldest brother, fue el experimento. He was the experiment one. Mi hermano one, menor, the younger one, fue el más consentido. Was the more babyish. Y no te tengo que decir quién fue el más problemático. And I don't need to tell you who was the more problematic one. No, yo fui el hermano del medio. I was the middle child. No, pero realmente es así. It really is like that. El hermano mayor siempre es el que más cuida. The oldest one is the one you take care of the most. Cuando yo comencé mi paternidad, when I started it at my fatherhood with my wife, la mayor se hacía una herida. The oldest one, she had a little wound. Inmediatamente se llamaba el 911. And we would call 911. Mi esposa tiene una historia así. My wife has a story like that. Que, Micaela, ¿qué le pasó? Pink eye. Oh, le di un pink eye. That Micaela got pink eye. Y mi esposa llamó al 911. And my wife called 911. Verídico. For real. Es así, pasa. It happens. No, el segundo ya se da una herida. The second one, you know, he gets a little wound. Van y le ponen una bandita. Ya. They just put a little band-aid on it. Pasa, no pasa nada, ponte una bandita ya. It's okay, just put a band-aid on it. Y al tercero se hace una herida. And the third one gets a wound. Eso se cura solo. That'll be fine by itself. Yo lo he hecho, a mí me ha pasado. I've done it, it has happened to me. O cuando el hijo mayor come algo. When the oldest one eats something. Cuidan exactamente lo que tiene que comer. They take care of everything that they have to eat. El hijo del medio ya tiene más libertades de comer ciertas cosas. The middle child has more freedom to eat whatever. Y el último hijo por lo general come tierra y no pasa nada. And the last one generally he just eats dirt and it's fine. Do you identify yourself? I do. Con mis hermanos. With my siblings. Con mis hijos. With my kids. Realmente es increíble porque esta historia. It really is amazing because this story habla de dos hermanos. Speaks about two brothers. Habla de un padre. A father. Pero habla de dos hermanos. But it also talks about two brothers. Y hoy día vamos a compartir. And today we're going to share un poquito más acerca de este personaje que no apareció al principio. A little bit more about this character that we didn't see at the beginning. El hermano mayor. The older brother. Habla de este padre lleno de gracia, amoroso. He talks about this loving father full of grace. Y un hermano menor rebelde. Rebel one, the younger one, that left home. Pero no se fue solamente, sino pidió su herencia. But he didn't only leave, but he asked for all his money. Y se fue. And he left. Pero había un hermano mayor. But there was an older brother. Que se quedó en casa. That he stayed at que home. Siempre estaba ahí con el padre. That he was always there with the father. Y de ese hermano vamos a hablar un poquito también el día de hoy. And we're going to talk about that brother. Pero today. Rápidamente quiero darte un detalle. But really quick, I want to give you a detail. Para entender más profundo de qué se trata este capítulo. To understand a little bit more what this chapter 15 is about. El Señor Jesús estaba enseñando como de costumbre. Jesus was teaching as usual. Pero había algo particular en este momento. But there was something happening in this moment. Imagínate esta línea divisoria, ¿okay? Imagine this line in the middle. Acá hay un grupo. There's a group over here. Acá hay otro grupo. There's a group over there. Okay, sígueme con esto. Follow me with capítulo this. Capítulo 15 de Lucas. Chapter 15, Luke. Comienza así, el versículo 1 y 2. Starts like this, verse 1 and 2. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. It said many tax collectors will approach Jesus to hear him. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y ahí Jesús comienza a enseñar tres historias acerca del capítulo 15 de Lucas. And it is there where Jesus starts teaching about these three stories habla in the book of Luke. Habla de la oveja perdida. Talks about the lost sheep. De la moneda perdida. The lost coin. Y después de este padre con estos dos hijos. And then about this father with his pero two aquí kids, viene el kids. Detalle. But here's the detail. Jesús hace esta línea divisoria. Jesus makes this division line. Perdóneme por favor, Richard y compañía, ¿okay? I'm sorry, Richard and everybody else on acá this side. Acá están los pecadores. The sinners are over here. Okay, y acá están los fariseos. And here are the religious ones. No sé realmente dónde quisiera estar. I don't know where I would want to go. Yo creo que quisiera estar por acá. I think I would want to be with the sinners. De verdad. En el grupo de aquí. In the group over here. Ahorita vamos a ver por qué. We're going to see why. Pero quiero que entiendas esto de la gran sabiduría de nuestro Dios. But I want you to understand this about the wisdom of our God. Él estaba en ese momento predicándole a esos dos grupos de personas. He was preaching these two groups of people in that moment. Los recaudadores dispuestos, las prostitutas, la gente que la sociedad los rechazaba. The tax collector, prostitutes, or people that people didn't like and reject. Y aquí estaban los maestros de la ley. And here they were the religious los ones. Los fariseos. The religious people. Los que se creían mejor que los demás. Those that thought were better than the others. Por según
sus obras. Because of what they did. Los que siempre tenían una crítica. The ones that always had a critic. Los que no soportaban cómo Jesús actuaba con los demás. Those that couldn't stand how Jesus was with others. Entonces, en ese momento, nuestro Dios. So in that moment, our God. Quiso dar un gran mensaje. He wanted to give a great message. A esos dos grupos de personas. To these two groups of people. Y es por eso que enseña esta parábola. And that is why he teaches this parable of the prodigal son. Porque su público eran esos dos. Because his public, his people were these two. Y justamente habla de dos hermanos. And he's actually talking about two brothers. Uno rebelde. A rebel one. Y el otro que encajaba perfectamente en el perfil del fariseo. And the other one that fitted perfectly in the teaching side. Pero te dejo eso. But I'm going to leave this to you. Porque te dije la semana pasada. Because I told you last week. Que el hermano menor. That the youngest brother. Representamos nosotros. Represented us. Pero aquí hay otro personaje. But there's another character here. El hermano mayor. The oldest brother. Que también representamos nosotros. That it's also represented to us. Amén. As us. Amen. Y este hermano mayor. And this older brother. ¿Qué lo caracterizaba a este hermano? What was a characteristic from this brother? Este hermano creía. This brother thought que se merecía todo del padre. That he deserved everything from the father. Que él creía he thought que era mejor que su hermano. That he was better than his brother. Él creía he thought que por su conducta that because of his behavior el padre tenía que verlo diferente. The father had to see him differently. Muchas veces many times no sé tú, I don't know about you, pero muchas veces pensamientos así se me han cruzado en la cabeza. But many times thoughts like this have come to my mind. Sobre todo aquellos que ya tenemos un tiempo caminando con Cristo. Especially those that have been walking with Christ for a while. Creemos que nos merecemos algo de parte de Dios. We think that we deserve something from God. O que porque yo he servido a Dios tanto tiempo. Or that because I've been serving God for so long. Yo he tratado de cumplir ciertas cosas. And I tried to do certain things. A veces pensamos que Dios nos va a ver diferente. Sometimes we think God is going to look at us differently. O tal vez pasa. Or maybe it happens. Que comenzamos a señalar a otros. That we start pointing fingers to others. Y creemos que somos mejores que otros. And we think we're better than others. Por nuestra conducta. Because of the way we behave. Y no sé si te ha pasado a ti, pero yo he escuchado a veces. I don't know if it happened to you, but I've heard sometimes. Ay, mira cómo se viste esa hermanita. Oh, look how this person is dressing pero up. Pero está en la iglesia. But she's at church. O mira al pastor que está con los jeans rotos. Oh, look at the pastor and his broken él jeans. Él está predicando. He's preaching. O mira a esa hermana que ahora está cantando en la iglesia. Oh, look at that sister that now she's singing at church. No sé si te ha pasado o has conocido o has experimentado algo así. I don't know if you've ever experienced something like this. Así era este hermano mayor. That's how this older brother was. Él creía que era mejor que el otro. He thought he was better él than the other one. Él creía que se merecía algo de su padre. He thought he deserved something from his él father. Él quería que el favor de su padre he wanted his father's favor esté delante de este hijo mayor to be on this on him por lo que él hacía. Because of what he did. Y eso pasa mucho en nosotros hoy en día. And that happens a lot in us nowadays. Creemos church. Que el favor de Dios we believe that God's favor se va a derramar en nuestra vida is going to be anointed in us porque tú eres muy bueno. Because you're so good. Y que el favor de Dios va a estar delante de ti. And God's favor is going to be in front porque of you. Porque tú cumples ciertas cosas. Because you do certain things porque in life. Porque tú cumples ciertas obras en la vida. Because you do certain things. El favor de Dios, familia. God's favor, family. En tu vida. In your life. No tiene nada que ver contigo. Has nothing to do with you. El favor de Dios en tu vida. God's favor in your life. Tiene que ver 100% con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Has to do 100% with what Jesus nunca did on the cross. Never think. Por favor, nunca please. Pienses. Don't you ever think que Dios va a derramar su favor that God will bring his favor on you porque tú hiciste algo bueno. Just because you did something porque good. Sabes qué pasa en ese momento. Because you know what happens in that moment? Como este hermano. Like this brother, sibling. Estamos pensando que lo que yo puedo hacer. We're thinking that what I can do. Las buenas obras que yo puedo hacer. The good deeds that I can do. Pueden ser más poderosas can be more powerful que el sacrificio de nuestro Dios en la cruz. Than the sacrifice of our God in the cross. Siempre recuérdalo. Always remember this. La bondad, la misericordia y el favor de Dios te acompañarán por siempre. The goodness, the mercies, and God's favor will be with you forever. Pero no por mí. But not because of me. Sino por él. But because of him. Porque él es bueno. Because he is good. Porque él pagó el precio por mis pecados. Because he paid the price for my sins. En eso radica el favor del Padre. That is what God, the Godfather's este hijo, favor is all about. This son
le reclamaba a su padre. Was telling his father. Y quería su favor. He wanted his favor. Porque yo hice esto, yo hice el otro. I did that. ¿Cuántos hoy en día nos identificamos? How many of us identify with this today? O a veces porque no lo sabemos. Or maybe because we don't know it. Porque en nuestra sociedad, en cómo hemos crecido. Because in our society and the way we've been raised. Hemos crecido en un estado de meritocracia, de que nos merecemos las cosas. We've grown up in this world where we deserve certain things according to what we do. A los niños les decimos, we tell the kids, si te portas bien, if you behave, hay un helado. There's an ice cream. Si no te portas bien, if you don't behave, ya no tienes el helado. You won't have the ice cream anymore. ¿Es una buena estrategia con nuestros hijos? It's a good strategy with our kids. Cada padre lo sabe muy bien. Each parent, we know it very well. Pero nosotros somos los padres normales. But we're the normal fathers. Nuestro Padre Celestial no tiene esa estrategia. Our Heavenly Father, He has no strategies like this. Él no te va a dar su favor. He's not going to give you His favor. Porque tú cumples ciertos méritos. Because you do certain things. Así no funciona el corazón del Padre. That's all how the hearts of the Father works. Él derrama su favor para sus hijos. He pours His favor on His kids. Porque Él es bueno. Because He is good. No porque yo me lo merezco. Not because I deserve it. Yo no me merezco su favor. I don't deserve His favor. Este hijo no lo entendía hasta ese momento. This kid didn't understand it until that Entonces, moment. Entonces, ¿qué sucede en esta historia? Que es lo maravilloso, o sea, es lo profundo del Evangelio. So what happens in this story? And this is the profound part of the gospel. Tenemos dos hijos perdidos. We have two lost sons. Un hijo perdido por su rebeldía. A son that was lost because he was rebellious. Se rebeló y se fue. He was a rebel and he left. Tomó malas decisiones y se fue. Made bad decisions and left. Pero tenemos otro hijo perdido. But we also have another lost son. Por su religiosidad. Because of his religious. Eran las dos audiencias que tenía en ese momento el Señor Jesús. That was the two audiences that Jesus had right there. Personas que habían tomado malas decisiones que estaban perdidas. People that made bad decisions and were lost. Pero otro grupo que estaba perdido. But then another group that was also lost. Pero no por su rebeldía. But not because they were rebels. Sino por su religión, por su tradición en el corazón. But because of religion and traditions in their hearts. Te lo explico de esta manera, familia. Let me explain it this way, family. Y guárdalo en tu corazón. And save it in your heart. Nosotros nos podemos alejar del corazón del Padre, del corazón de Dios. We can move away from our God's heart. Por nuestras malas obras. Because of our bad deeds. Pero también nos podemos alejar del corazón de Dios por nuestras buenas obras. But we can also move away from our Father's heart because of our good deeds. ¿Qué estás predicando, pastor? What are you preaching, Father? ¿Cómo te vas a alejar del corazón de Dios cuando obras bien? How are you going to move away from God's heart when you're doing good things? ¿Cuándo tus buenas obras te pueden alejar del corazón de Dios? You know when is it that your good deeds can take you away from God's heart? Cuando crees que tus buenas obras, when you think that your good deeds, que por tus buenas obras, that because of what you did right, Dios te va a ver diferente. God will see you differently. O que por tus buenas obras, or because of the good things you're doing, tú puedes mirar a los demás por encima del hombro. You can look at other ones like above. Que por tus buenas obras, that because of your good deeds, tú eres mejor que los demás. You're better than the rest. Tú eres más santo. You're more holy. Así actuaban los fariseos. That's how the Pharisees will act like. Ellos no podían entender cómo Jesús se acercaba al pecador. They couldn't understand why Jesus will get close to the sinners. Y no se daban cuenta que el más grande pecador era él mismo. And they didn't realize that they were sinners. Nosotros nos podemos alejar del Padre. We can move away from God. Por nuestra rebeldía. For our being rebel. Pero también por nuestra religión. But also due to our religion. A veces pensamos, familia, sometimes we think, family, que por nuestras buenas obras, that because of our good deeds, y te lo digo así porque lo he escuchado mucho, and I'm telling you like this because I've heard it a lot, por nuestras buenas obras vamos a ir al cielo, that because of our good deeds we're going to go to heaven. No sé si alguna vez pensaste eso. I don't know if you've ever thought of this. Cuando esté en el cielo estoy seguro, when I'm in heaven I'm sure, que el cielo no va a estar lleno de gente buena. That heaven is not going to fill with good people. El cielo va a estar lleno de gente que fue perdonada. The heavens will be filled El by people that were forgiven. El cielo va a estar lleno de gente que fue redimida. People that were redeemed. El cielo va a estar lleno de gente que dice, yo no merezco estar ahí. Heaven will be filled with people si that say, I don't deserve si to be here. En la presencia de Dios. I am in God's presence. Es por el sacrificio de mi Dios en la cruz. Because of the sacrifice of no Jesus in the cross. No porque yo me lo merezco. Not because I deserve it. El cielo va a estar lleno de gente. Está lleno de gente así. Oh, heaven is filled with people like that. Hey,
¿Tú también estás aquí? That say, hey, you're here too. No merecemos estar aquí. We don't deserve to be here. Pero celebramos estar aquí. But we celebrate being porque here. Porque un Dios que nos amó tanto. Because there was a God that loved us so much. Que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. That He took my space. Y hoy día puedo estar en la presencia de mi Padre. The cross of Calvary, and I can be in the presence of my Father now. De eso se trata, familia. That is what it's about, family. No es por mis buenas obras. It's not because of my good deeds. Es por su perfecta obra. It's because of His perfect deeds. Es curioso porque le hacen una pregunta al Señor Jesús en Mateo 19, rápido nomás. No It's sé si curious sale. Because in Matthew 19 they ask Jesus something. ¿Cómo nos salvamos, Señor? Le dicen. Hablando de la vida eterna, del cielo. Who then can be saved, they said, as they were talking salvamos? About the heaven. How? Y Jesús le responde. And Jesus answers them. No puedes. You can't. Es imposible, les dice. No sé si sale en la pantalla. Mateo 19, capítulo 25, verso 25-26. It's impossible, he says. You're going to see it in the screen. Matthew chapter 19, verse 25 and 26. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Quién se va a poder salvar? Who then can be saved? Nadie. Es imposible, les dice. No one. It's impossible. Y sigue diciendo, pero para Dios no hay nada imposible. But he continues saying, for God, ¿sabes there's lo que nothing está enseñando impossible. El Señor en ese momento? You know what the Lord is teaching in that diciéndole moment? Al que le preguntó. Telling the person that asked, tú no puedes salvarte. You cannot save yourself. Es imposible para ti. That's impossible for you. Por tus propios medios jamás te vas a salvar. By your own means, you won't be able to nunca be saved. Vas a estar en la presencia de Dios en el cielo. You will never be in heaven in God's presence. Porque no es por ti. Because it's not because sino of es you. Por mí. But because of me. Jesús estaba enseñando eso. Jesus is teaching this. Porque él dijo, because he said, nadie va a llegar al Padre. No one's going to get to the si Father. Si no es a través de mí. If it's not through me. Yo soy el camino. I am the way. Para la salvación. For salvation. No son tus buenas obras. Not your good deeds. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? What's our job then? Comienza a tomar ese camino. Start taking that road. Comienza a conocer realmente quién es ese camino. Start knowing who that road really is. ¿Quién es el que puede traer salvación a tu vida? Who is the one that can bring salvation no to your life? It's not you. No not son me. Mis buenas obras. It's not my good deeds. No son mis buenas decisiones. It's not my good decisions. Sino es el sacrificio de Jesús en la cruz. But the sacrifice of Jesus in the cross. Solo en él hay salvación. Only in him we find salvation. Pero este hermano mayor familia. But this older sibling family. Esta historia nos dice que siempre estuvo en la casa del Padre. This story tells us that he was always in his father's siempre house. Siempre estuvo ahí, nunca se fue. He was always there, he never left. El rebelde fue el que se fue. The rebel one was the que one se that llevó left. La herencia de su padre. The one that took the inheritance of his father. El que en ese momento hubiera querido que su padre ya no esté. The one that wanted his father not to be there anymore. Porque en esa cultura, because in that culture, el padre ya no tenía que estar para que le dé la herencia al hijo. The father had to be gone to give him his inheritance. Pero hubo un hermano mayor que siempre estuvo ahí. But there was an older sibling that was always there. ¿Y sabes qué meditaba esta semana? And you know what I was thinking about today? Tú puedes estar en la casa del padre, pero lejos de su corazón. You can be in the father's house, but away from his heart. Este hermano estaba siempre ahí. This brother was always there. Pero se había perdido el corazón de su padre. But he was lost. He lost his father's heart. Lo había perdido por completo. He had lost him completely. Mira lo que dice en el verso 25, la misma historia. Look what verse 25, the same story. Lo que acabamos de leer. But we just read. Este hermano le dice. This brother tells him. ¿O dónde estaba el hermano? El hermano mayor siempre estaba en el campo. The older brother was always siempre in the fields. Siempre estaba en el campo trabajando. Y trabajando. He was always in the fields, working and working. Él estaba enfocado en hacer y en hacer. He was focused in doing and doing. Siempre he trabajado para ti, papá, le dijo. I've always worked for you, father. Siempre he cumplido todo lo que me has pedido. I've always done everything you asked. La palabra apunta que lo trajeron del campo. And the word says that they brought him from the field. Estaba trabajando y trabajando. He was working and working. Estaba enfocado en las obras. Y en las obras. He was focused in the doing and the deeds. Él estaba tan enfocado en sus méritos. He was so focused in what he was doing. Que se olvidó del corazón del Padre. That he forgot about the Father's heart. Ahora, esto es lo que tengo para ti. Now, this is what I have for you. No permitas que tus buenas obras. Don't let your good deeds. Te roben el descanso de la gracia de Dios. Steal the rest of the grace of God. No permitas que tus buenas intenciones. Don't let your good intentions. Te roben el descanso
en la misericordia de Dios. Steal from you that rest in God's mercy. No es por mí, no es por ti. It's not because of me or because of you. Es por él. It's for him. Siempre trato de decirles esto a toda persona que sirve en la iglesia. I always tell this to every person that serves at church. Y para ti también. And for you as well. Tu trabajo número uno no es hacer buenas obras. Your number one job is not to do good deeds. Tu trabajo número uno es conocer más el corazón del Padre. But to know more the heart of the Father. Este hijo, estando cerca del Padre, this son being close to the Father, se enfocó en las buenas obras. He was focused in the good deeds, y se olvidó del corazón de su Padre. And he forgot his father's heart. Si tú estás sirviendo en la iglesia, if you're serving in the church, tu trabajo número uno no es servir al Señor. Your number one job is not to serve God. Tu trabajo God, número uno es relacionarte con Jesús. But to have a relationship with Jesus. Tu trabajo número uno no es venir a servir a la iglesia. Your number one job is not to come and serve the church. Tu trabajo número uno es venir a recibir del corazón del Padre. But to come and receive from Porque our Father's heart. Porque cuando tú vienes y recibes del verdadero corazón del Padre, because when you come and receive from our Father's heart, vas a poder dar del verdadero corazón del Padre. You will be able to give tu from trabajo his heart. Número uno, your number one job, no es trabajar para el Señor. It's not to work for the Lord. Sino recibir de su corazón. But to receive from Guárdalo his heart. Si tú sirves al Señor. Save it if you serve Guárdalo the Lord. Si tú quieres servir al Señor. Keep it if you want to serve the Lord. Es nuestro primer trabajo. That's our number one job. Recibir del corazón del Padre. To receive from our Father's heart. Para luego dar del corazón del Padre. So that we can give from our Father's heart Amén. After. Amen. Amén. No tropieces como este hijo. Don't stumble like this son. Se enfocó en hacer, hacer y hacer. He was focused on doing, and doing. Servir, servir y servir. Serve, and serve. Y se olvidó de relacionarse con su Padre. And he forgot the relationship with his Father. Amén. Amen. Cumplió ciertas labores. He did certain things. Pero descuidó la relación con su Padre. But he lost the connection with his father. Él estaba trabajando, trabajando y trabajando. He was working and working and working. Cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Doing and doing and doing. Pero el padre quería esa relación. But the father wanted that relationship. Es el mismo sentir con nuestro Dios. It's the same feeling with our God. Él quiere que usted haga buenas obras. He wants you to do good deeds. Por supuesto que sí. Yes, of course. Pero Dios sabe. But God knows. Que las buenas obras solo pueden venir del fruto de la relación con él. Can only come out of the fruit of the relationship with him. Por eso nuestro primer trabajo. That's why our first job es recibir de él, is to receive relacionarnos from him, con él. To have a relationship with him. Amen. Amen. Tú no puedes vivir una vida de hijo. You cannot live the life of a son. Si te olvidas del corazón del padre. If you forget the father's heart. Tú no puedes vivir una vida realmente de hijo. You cannot live a real si dejas de lado life as a son papá. If you leave aside your father's heart. Porque muchas veces pasa esto. Because a lot of times this Intentamos happens. Intentamos vivir una vida cristiana. We try to live a Christian life. Sin Cristo. Without Christ. En la misma, digamos, en la misma línea. In the same line. Queremos vivir una vida cristiana. We want to live a Christian life. Sin Cristo. Without Christ. ¿Y sabes qué sucede, familia? And you know what happens, family? Eso es imposible. That's impossible. Eso es imposible. That's impossible. Siempre doy este ejemplo. Me gusta dar este ejemplo. I like giving this example. No sé si tú, tal vez tienes un dolor. Maybe you have a pain. En tu vida. In your life. En tu corazón. In your heart. Una herida. A wound. Y a veces intentamos sanar esa herida. And sometimes we try to heal that wound. Sin Cristo. Without Christ. Es imposible. It's impossible. A veces queremos perdonar. Sometimes we want to forgive. Sin Cristo. Without Christ. Es imposible. It's impossible. No es un verdadero perdón. It's not a real forgiveness. No es una verdadera sanación. It's not a real healing. Queremos ser libre de una adicción. We want to be freed of an addiction. Sin Cristo. Without Christ. Es imposible. It's impossible. Para los que creemos en Cristo. For those that believe in Christ, it's impossible. Entonces, familia. So family. Quiero que guardes eso en tu corazón. I want you to say this in your heart. Si tú estás atravesando algo de esto, un dolor, if you're going through anything un like perdón, pain, lack of forgiveness, no te enfoques en sanar la herida. Don't focus in healing the wound. Enfócate en conocer más al Padre. Focus in reaching more and knowing no more the Father. No te enfoques en perdonar, que yo quiero perdonar. Don't focus in I have to forgive, I want sanar. To forgive, I want to heal. Enfócate más en recibir del corazón del Padre. Focus more in receiving from our Father's Enfócate heart. Enfócate más en recibir de Jesús. In receiving from si Jesus. Si tú estás atravesando por un problema, una adicción, if you're going through an issue, an addiction, no te enfoques en ser libre de eso. Don't focus and be free of that. Enfócate en conocer más a Jesús. Focus knowing more Porque Jesus. Es ahí donde tú vas a encontrar libertad. Because that's where you'll no find hay freedom. Otro camino. There is no other way. No sé, familia. I don't know, family. Pero creo But I believe
el trabajo de cada uno de nosotros. That the job that we all have. Hoy día lo tenemos muy claro. Today we have it very clear. Independientemente de la situación o temporada que tú estás atravesando. No matter the situation or season you're going through. Comienza a enfocarte. Start focusing. En el corazón del Padre. In the heart of the Father. Comienza a enfocarte. Start focusing. En conocer más quién verdaderamente es Jesús. In knowing more who God Jesus really is. And everything else. Vendrá por añadidura. Will come. Porque el fruto, como te dije. Because the fruit, like I was saying. El fruto de tu relación con Cristo. The fruit of your relationship with Christ. Será esa llenura. Will be that that will fill. Que tú necesitas para atravesar esa temporada. That will fill you on what you need no, to go through cosa. That season. There's nothing Todo else. Lo demás es bueno, es complemento. Everything else is just a complement. Pero la verdadera llenura But the real filling viene del corazón del Padre. Comes from our Father's heart. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? So what do we do? Número uno, Number one. Conoce más su corazón. Know more the heart, our Father's heart. Este hijo mayor se olvidó un poco del corazón del Padre. This older son, he forgot his Father's heart. Y tanto se olvidó del corazón del Padre And he forgot it so much. Que no podía entender, no entraba en sus pensamientos este hijo mayor that he couldn't understand or conceive esa gracia infinita that amazing mercy que su padre that his father le estaba demostrando a su hijo el otro rebelde was showing to his brother the rebel este hijo one. Mayor no lo entendía this older son he couldn't understand it muchas veces nos parecemos a ese hijo mayor a lot of time we look like this older sibling este hijo no comprendía porque no conocía el corazón de su padre he couldn't understand it because he didn't know his father's y le decía, heart ¿cómo es posible que le hagas una fiesta tan grande? And he thought how can you get, do this big party for a him este hijo que se ha ido y se ha tirado toda tu plata To this person that just left and took all your money. Ahora viene y vas a matar el ternero más gordo. Now he comes, or you're gonna kill the fattest sheep. En esa época, ese ternero estaba reservado para la mayor y más grande fiesta en la familia y la comunidad. Back in those times, that sheep was reserved for the biggest and better parties in the community. Este hermano mayor no lo entendía. This older man, he no could, brother, couldn't esa, understand it. Esa gracia tan grande que le estaba dando una oportunidad más a su hijo menor. That grace that the father was given another opportunity to the son. Y le dice, and he says, yo te he servido. I've served you. Yo te he obedecido. I've obeyed you. Yo he trabajado por ti en tu casa. I have worked for you in your house. Y ni siquiera un pollo a la brasa me vas a dar. And you haven't even given a rotisserie chicken. Eso le está diciendo. That's what he's saying. Dice, ni siquiera un cabrito. Not even a little lamb. Ni siquiera un snack me vas a dar a mí. Not even a snack for me. ¿Sabes lo que estaba pasando en ese momento? You know what was happening in that moment? Él quería la fiesta para él. He wanted the party for himself. Él quería la fiesta. He wanted his own party. Pero él quería la fiesta. He wanted a party. No porque reconocía que su padre lo amaba. Not because his father loved him. Él quería la fiesta porque él pensaba que se la merecía. He wanted it because he thought he deserved it. Porque había hecho esto, el otro. El otro. Because he had done all these things. Y me imagino en ese momento ese hermano mayor. And I can imagine that older brother in that moment. Arrancándose los pelos. He was like pulling from his hair. ¿Cómo es posible? How is it possible? El principio es ese, familia. The principle is this, family. Él no entendía la gracia desbordante de ese padre. He couldn't understand this overflowing grace of his father. Muchas veces nos sucede a nosotros. It happens to us all the time. Nos es difícil entender. It is hard for us to understand. La gracia de Dios para nosotros. The grace of God for us. Y no, tal vez no podemos concebirlo. And maybe we cannot conceive it even. Y hasta nosotros mismos decimos, pero no, yo necesito hacer algo para recibir eso. And even us, we think, wait, I have to do something else to receive it. No puedes hacer nada, familia. You cannot do anything, family. Nada. Nothing. Para merecer la gracia de Dios. To deserve God's grace. Nada. Nothing. Siempre decimos aquí, no hay nada que tú puedas hacer. We always say here, there's nothing you can do. Para que Dios te ame más. For God, so that God can love you more. O puedes hacer algo. Or anything you can do. Para que Dios te ame menos. So that God loves you less. Ese no es el Dios de la palabra. That's not the God of the word. Ese no es el Dios de aquí que está representado en este padre. That's not the God that is represented in this father. Ese padre tenía una gracia infinita. This father, he had an infinite grace. Y vino su hijo y él dijo. And his son came and he said. No me importa lo que hizo.
It doesn't matter what you did. Me importa que ahora está en mi presencia. It matters that right now mi hijo he's in my estaba presence. Perdido. My son was y ahora lost. A la vida. And now he has come yo back to life. Fiesta. I'm going to make yo voy a party. Hacer un banquete. I'm going to make a banquet. Pero tu hijo hizo algo en el pasado, se llevó tu plata. But your son took your money. He no left. Me importa. I don't care. Yo no estoy enfocado en el pasado de mi hijo. I'm not focused in his yo estoy past. Soñando con su futuro. I'm dreaming él about ahora his está future. En mi presencia. He's in my presence yo voy now. A celebrar. I'm going to celebrate. Ese es el corazón del Padre para ti y para mí. That's the heart of the Father ese for you. Ese es el corazón de Dios para ti y para mí. That's God's heart esa for you and for me. Esa es la gracia de Dios que a veces no podemos entender. That's God's grace that we cannot understand Dios sometimes. No está enfocado en tu pasado. God is not focused in your past, Dios está soñando con tu futuro. He's dreaming about Dios your no está future. Viendo lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. He's not seeing what Dios you está did preparando or stopped una fiesta doing. Para que tú la disfrutes. He's preparing a party so that you can enjoy it. Conoce más el corazón del Padre. Know your Father's heart. Dios ponía en mi corazón esta semana. God placed in my heart this week. Que a veces nosotros podemos estar atados. That sometimes we can be tied up. Con ciertas tradiciones. With certain traditions. Pensamientos. Thoughts. Religiosidad. Religious que nos feelings, está alejando. That are moving us apart. De disfrutar de esa fiesta y de ese banquete. From enjoying that party and the banquet. No te pierdas la fiesta, dile al que está a tu costado. Don't miss the party, tell the person next to you. No te pierdas la fiesta. Don't miss the party. Hay algunos que dicen que Dios no le gusta la fiesta. There's some people that say that God doesn't like parties. Aquí. Here. Y en el cielo. And in heaven. Hay fiestas, pero de verdad. There are real parties happening. Con baile y con todo, porque aquí hubo baile y todo. Dancing and all, because they were dancing here. ¿Sabes qué significa esto? You know what that means? No que nos vamos de parranda mañana, no. Not that we're going to go partying tomorrow. No. Lo que significa. What it means. Es que realmente hay celebración. Is that there really is realmente a celebration. Realmente hay una fiesta en el corazón de Dios. There really is a party in God's heart. Cuando un hijo decide regresar. When a son decides to come back. Este padre familia. This father family. Sabía que su hijo iba a volver. He knew that his father was going to come. ¿Sabes por qué? You know why? Porque él estaba preparando el ternero. Because he was preparing this sheep. Para que el ternero sea gordito, so that he can be the fattest one. Y alimentarlo y alimentarlo. They had to feed and feed the calf. Porque un día sabía que iba a haber un banquete. Because one day he knew there was going to be a feast. Nuestro Dios sabe, familia. Our Father knows, family. Que hoy día, that today, alguien está regresando a casa. Someone is coming back y no estoy home. Hablando físicamente. And I'm not talking about estoy physically. Hablando en el corazón. I'm talking about in nuestro the heart. Nuestro Padre sabe que hoy día una religiosidad se rompe. Our Father is knows that religion is nuestro breaking Dios today. Nuestro Dios sabe que hoy día. Our God knows that today. Todos entendemos. We all understand. Que no se trata de mí. That it's not about se me. Se trata del corazón del Padre. It's about our Father's no heart. No se trata de ti. It's not about se you. Se trata de Jesús. It's about Jesus. Y eso hace una fiesta. And that means a party y realmente has una happening. Gran fiesta. And a great party, really. Pero este hermano, but this brother, no quiso entrar. He didn't want to come in. Dice, no, te he servido muchos años, no te he desobedecido. He says, I have served you so many years, I have not disobeyed you. Él estaba indignado. He was surprised, he was astonished. Y no quiso entrar al banquete. He didn't want to come into the feast. Eso es lo que hemos leído. No quiso entrar. That's what we read. He didn't want to go in the party. Pero ¿sabes lo que sucedió? But you know what happened? Y agarra estos minutos que quedan. And grab this few minutes that we have left. El padre salió a rogarle al hijo mayor. The father went out to beg his older son. Que entrara a la fiesta. To come into the party. Eso es lo que hemos leído. That's what we read. Paró la fiesta el papá. He stopped the party. Salió y le dijo no. He went outside and he entra said. Come into the party. Entra a la fiesta. Come into the party. Ahora familia. Now family. Te dije al comienzo que este hijo quería esa fiesta por sus obras. I told you at the beginning that this son he wanted the party because of what he did. Dios no hace fiesta por tus obras. God doesn't do parties because of your deeds. Dios hace fiesta porque te ama. He doesn't because he loves you. Ahora te dije que estos dos hermanos representamos nosotros, familia. Now I told you these two brothers, that's us, family. Uno por rebeldía, el otro por religiosidad. One because he was a rebel, the other one because he was a religious person. Este hermano mayor. This older sibling. Había sacado a su padre de su corazón. He had taken his father out of his heart. El hijo menor había sacado a su padre de su corazón. The youngest brother had also taken his father out of his heart. Representamos nosotros. It's represented by us. En alguna temporada tal vez podemos sacar a Dios de nuestro corazón. In a season maybe we can take God out of our hearts. Por rebeldía.
Because we're rebels. Por religiosidad. Religion. No lo sé. I don't know. Pero lo que sí sé, familia. But what I do know, y lo que family, nos enseña el evangelio. And what the gospel es is teaching us. Hijos habían sacado a su padre de sus corazones. Is that this both kids had taken their father out of their hearts. Pero su padre nunca sacó a sus hijos de su corazón. But the father never took his kids no out of his heart. No importa la temporada que tú estás atravesando. No matter the season you're going quiero through. Quiero decirte algo muy claro en esta mañana. I want to be very clear with Dios one thing no te ha sacado morning. De su corazón. God has not taken Dios you no away te from va a sacar de su his corazón. Heart. God Dios will no, not take you away from este his heart. Padre no sacó al hijo menor de su corazón. This father didn't take the youngest son out y of his heart. Tampoco sacó al hijo mayor de su corazón. And he didn't take the oldest one out of porque his heart. Porque no sé si te diste cuenta. Because I don't know if you noticed. Pero este banquete but this feast fue hecho para sus dos hijos. Was done for both his sons. No solamente fue hecho para el hijo menor. Not only for the younger one. Sino para el hijo mayor también. But for the older one as por well. Eso el padre salió. That's why the father went y out. Y le rogó que entre. And pleaded him to go in. Entra, hijo. Come in, son. Entra a la fiesta. Come to the party. También es para ti. It's also for you. Tú me sacaste de tu corazón, le dijo el hermano mayor. He told his oldest brother, you took me out of your heart. Pero yo no te he sacado del mío. But I never took you out of mine. Tú no has salido del corazón de Dios. You haven't, you're not out of God's heart. Independientemente de lo que estás atravesando o lo que vas a atravesar. No matter what you're going through or what you will go through. Dios te tiene presente en su corazón. God has you present in his heart. Y tiene preparado un banquete. And he has a banquet prepared. Y sigue soñando con tu futuro. And he's dreaming about your future. Y seguía soñando con el futuro del hijo menor. He was continuing dreaming about his younger son's future. But also his oldest son. Salió y le dijo, entra. He went and said, come in. Entra al banquete. Come into the feast. No te pierdas la fiesta. Don't miss the party. Estaba buena la fiesta. It was a good party. Y este hijo quería perdérsela. And his son didn't want to go in. Por orgullo. Because of pride. Por orgullo, él no quería entrar a ese salón. It was pride. He didn't want to go into the room. Miraba de costado cómo bailaban. He would look on the side and see how they would be dancing. Celebraba. Celebrating. Ese banquete, familia. That feast, family. Representa la presencia de Dios. Represents our God's presence. No solo en la eternidad. Not only in eternity. Sino aquí. But here, Dios tiene un banquete preparado para ti aquí. God has a feast prepared for you here. En esta vida que te tocó vivir. In this life that you're living. No allá arriba. Not only up siempre there. Siempre digo esto. I always say this. Allá en el cielo todo va a ser hermoso. Up in heaven, everything's going to be beautiful. Un banquete eterno en la presencia de Dios. An eternal feast in God's presence. Paz eterna al lado de nuestro Padre. Eternal peace next to our Father. Pero Dios no vino a esta tierra a morir por ti y por mí. But God didn't come to this earth to die for you and solamente for me. Por ese banquete. Only for that feast up there. Dios vino a morir en la cruz por ti y por mí. God came to die on the cross for you and for por me. El banquete aquí en la tierra. For the feast that you're going to have here Dios, on earth. La palabra dice, the word of God says que en él hay vida y vida en abundancia. That there is life and life abundantly in him. Aquí. Right here. Él es tu salvador. He is your savior. Aquí. Right here. Él es tu proveedor. He's your provider. Aquí. Right here. Él es tu mejor compañía. Aquí. He's your best companion. Él es tu sustento. Here. Aquí. He's your sustain. Él es tu right fortaleza. Here. Aquí. He's your strength. Right here. Él es la luz que ilumina tu camino. Aquí. He's the light that enlightens your aquí way. Está la vida. Here. The party is here. Yo no me la quiero perder. I don't want to miss it. Este hijo no, algo le impedía entrar. This son, something stopped him from going in. Y termina así la historia. And the story ends like this. En el verso 30-31 es la misma historia. In verse 30 and 31 it's mira, the same story. Esto. Please look at this. El padre salió y le rogó al hijo. The father begged the son. Entra a la fiesta, por favor. Come into the party for. Y el hijo contesta. And the son says. Ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Imagínate esa conversación. Imagine that conversation. Con esto cierro. Imagínate esta conversación. I'm closing with this. Imagine el padre this conversation. Sale. The father comes out. A decirle al hijo, pasa por favor. To tell the son, come in, please. Este banquete es para ti también. This feast is also for you. Yo quiero bailar y celebrar contigo también. I want to dance and celebrate with you. Tú eres mi hijo también. You are also my son. Y el hijo le responde. And the son answers. Mira esto. Look at this. Ni siquiera le dice papá. He doesn't even say father.
No le dice ni siquiera papá. He doesn't even call him father. Y le dice, este hermano, este otro hijo tuyo. This other son of yours. Ni siquiera lo llama por su nombre o le dice mi hermano. He doesn't even call him by his name or calls him his father. Algo había en el corazón de ese hijo, ¿no? There was something in his heart, right? Algo había ahí. Something difícil. Was there. This guy. Este hermano, este hijo tuyo. This other son of yours. Este hermano estaba actuando equivocadamente delante de su padre. This sibling was not doing right in front of his father. Ni siquiera lo llamó papá. He didn't even call him father. Pero mira este verso que está ahí. But look at this verse that it's right here. Dibuja perfectamente. Draws so perfectly. El corazón de Dios. The heart of our God. El padre le contesta. The son that answers. Hijo mío. My son. My son. Él ni siquiera lo había llamado papá. He didn't even call him dad. But he said, my son. Esto representa algo muy profundo, familia. This represents something so profound, family. Profundo. So profound. El padre estaba trayendo sanidad. The father was bringing estaba healing. Sanación. Was bringing healing in estaba that trayendo moment. Perdón en was ese bringing momento. Forgiveness. Pero hay algo más. But there's something else. Este hijo mayor estaba actuando de una manera equivocada delante de su padre. This older son was behaving in a bad way in front of his father. Ni siquiera lo llamó papá. Didn't even call him father. El padre conocía el corazón de su hijo. The father knew the heart of his son. El padre conocía el error de su hijo. The father knew the mistake of his son. El padre conocía el pecado de su hijo. The father knew the sin of his son. Nuestro Dios que está en el cielo. Our father in heaven. Conoce nuestros errores. He knows our mistakes. El padre que está en el cielo. Our father in heaven. Conoce nuestros pecados. Knows our sins. Pero ese padre que está en el cielo. But that father in heaven. Te sigue llamando hijo mío. He still calls you my son. Este padre. This father. Conocía muy bien a su hijo. He knew so well his son. Y ese hijo, and that son, ni padre le dijo. No, didn't even call him father. Y él le contestó, and he answered, hijo mío, my son, yo conozco tu corazón. I know your heart. Pero tu corazón, but your heart, esa equivocación, that mistake, ese error que estás cometiendo, that mistake that you're no making, va a hacer que yo te mire diferente. It's not gonna make you yo me conozco look different. Tus errores. I know pero your para mí mistakes. Siempre, siempre serás mi hijo. But for me, you will always be eso my le estaba son. Diciendo su padre a su hijo. That's what the father no was saying to the son. Hijo, and not only son. Le dice, en mi versión, in my version, he says, hijo mío, my son. Hijo mío, my son. Ese es el corazón de nuestro padre para ti, para mí. That's the heart of our father for you and for me. Nuestro Dios conoce. Our God knows. Nuestros errores. Our mistakes. Pero siempre te va a seguir llamando por lo que tú eres. But he will always call you by who you are. Y tú eres su hijo. And you are his son. Él nunca te va a llamar por tu error. He will never call you by your mistake. Él siempre te va a llamar por tu nombre. He will always call you by your name. A pesar que conoce mi corazón. Even though he knows our hearts. Al revés y al derecho. All every part of our hearts. Pero él no te ve. But he doesn't look at you. Por tus buenas obras. By your good deeds. O por tus malas obras. Or your bad ones. Él siempre te ve. He always looks at you. Por quién eres. By who you are. Y tú eres un hijo. Y una hija de Dios. And you are a child no of God. Iglesia. Don't forget it, church. Este padre en ese momento, this father in this moment, estaba trayendo sanidad al corazón del hijo. He was bringing healing to his son's heart. Y eso es lo que sucede. And that's what happens. Para nosotros, to us, cuando reconocemos esta verdad, when we recognize this truth, que no se trata de mí, that it's not about me, se trata de él, but about him, reconocemos esto, we recognize this, y hay sanación. And there's healing. Hay liberación. There's freedom. Hay un nuevo comienzo. There's a new beginning. Hay una nueva misericordia. There's a new mercy. La historia termina y deja un drama. The story ends with this drama. No sabemos si el hijo entró o no a la fiesta. We don't know if the son walked in or not. Nuestro to the party. Dios es increíblemente sabio enseñando esto. Our God is so wise when he teaches. Porque ahí nos está enseñando. Because he's teaching us right there. El gran amor de Dios para nosotros, the great love of our God for us, de todas las maneras posibles, in every single way, el verdadero corazón de Dios, the real heart lleno of our de gracia, God, filled with grace, lleno de amor, love, lleno de misericordia, mercy, para con sus hijos, to his kids, pero la historia children. Termina en vilo, en un drama que pasa.
But the story ends in this, not knowing what's going to happen. Porque siempre se trata que al final tú y yo tenemos que decidir. Because it's always about us deciding at the end. Ese grupo que estaban ahí, los recaudadores de impuestos y los fariseos. Those groups of people, the tax collectors and the Pharisees. Era lo mismo. For God, they were all the same. Al último, ellos tenían que decidir. At the end, they had to decide. Al final, tú y yo tenemos que decidir. At the end, you and I, we have to decide. ¿Entramos o no entramos a la fiesta? Are we going to walk in or not to the party? Quiero creer que este hijo mayor. I want to believe that this older son. Decidió. Decided. Entendió el corazón de su padre. Understood his father's heart. Y entró a la fiesta. And he entered to the party. Pero ese hijo tenía que decidir. But that son, he had to decide. Al igual que nosotros hoy en día. Just like us today. Al igual que todo el mundo hoy en día. Just like every one of us today. El evangelio nos muestra ese Dios lleno de gracia. The gospel shows us this God full of grace. Pero tú decides. But you decide. Él toca la puerta, dice su palabra. He's knocking on the door, the word of God says. Está tocando a tu puerta. He's knocking on your door. La puerta no se abre sola. The door won't open by itself. Tú decides abrir la puerta. You decide to open the door. Entra Jesús a mi vida. Come in, Jesus. Come into my life. Acepto tu gracia. I take your grace. Acepto tu perdón. I take your forgiveness.